Hello, good evening. Ahí está. Good evening. Hello. Hello. How are you? Fine? Fine. Thank you. What okay. about you? Happy to be here with you. It's very good. Okay. Bueno, a nombre de Inglés Corporativo les doy la más cordial bienvenida a nuestra nueva videoconferencia. Ya veo que ya estaban ustedes comentando entre ustedes. Y ahora quiero que me cuenten cómo vamos con Probable. La plataforma. ¿Cómo vamos oh, con la plataforma? Que te ayude, Paco. Yo le estaba contando a Rosalba ¿sí? que estaba bien. Bueno, estoy un poco mal del oído. ¿Cómo no? Tengo la semana pasada y he estado así, de alguna manera intermitente, metiéndome en la plataforma, pero estaba en la 1.1 de la primera que la dejé, porque hay dos que no, o sea, no hay o qué ponerle, le pongo a la una y otra y no me da nada. En la 1.1. 1.10, sí. Ah, ok, 1.10. Vamos a ver acá está. Dice Antonio, vení. La 1.10 ya la hicimos. No hay problema en que volvamos a entrar. Se lo menciono únicamente porque ya van a estar las respuestas ahí. No lo vamos a poder hacer juntos porque pero aquí ahorita está cargando y ahorita lo vamos a ver juntos. Con mucho gusto. Así tiene que aparecer en la computadora, ¿no? Vamos a ver, miren. Entonces estamos con complete las conversaciones, ¿verdad? Eso es lo que tienen que hacer. Vamos, miren. Vamos a ver. Excuse me, are you Steven Carson? No, I am not. Ajá. Okay. ¿Sí? Sí, o sea que ahí yo se la estaba poniendo completa y tampoco me dejaba. Ah, ok, pero... Hasta que la contracté. Ok, acuérdese que I siempre va con mayúscula, hay que tener ese cuidado. Ajá. Ok, vamos. My name is... David Medina. Yes. Aquí is va con minúscula porque es parte de la oración, ¿no? Así es. Ok. Steven is over there. Over there is over there. Ok. Ahora iniciamos. Are you Steven Carson? Porque él se va a preguntarle. Are you Steven Carson? Iniciamos con mayúscula, ¿verdad? Y luego, hi, I am Nicole Johnson. Ajá. Sí. Pero es contractada porque normal. Sí, lo vamos aquí contractado. Recuerde, lo que sucede, acuérdese también que es parte de lo que estamos practicando, las contracciones, ¿verdad? Ajá. Entonces lleva como un poquito la intención de que sigamos practicándolas en el ejercicio. Y luego al final, Steven, it's nice to meet you. Ajá. ¿Verdad? Ahora, Is en mayúscula, is. It is, va contractado. Sí, it apóstrofe S, muy bien. La primera sí es mayúscula porque es inicio de la oración. Uh-huh. Y recordamos que el símbolo del apóstrofe, no el de la tilde, ¿verdad? Tener ese cuidado. El de la tilde está a la par de la letra P. Y el del apóstrofe normalmente está en la tecla donde está el signo de interrogación de cierre, normalmente. Okay. Over and done. Ok, very good, very good. ¿Tenemos algún otro ejercicio al que querramos ir en este momento? Acá estamos. ¿Hay alguien más que tenga algún otro ejercicio? ¿O Rafael, usted tiene algún otro ejercicio que quiera que veamos? No, por el momento no. Estamos bien, ok. Bueno. ¿Y los demás compañeros? ¿Estamos bien? Yes. Vamos a ver. ¿Hay alguien que esté ya en la sección 3? En la 3. ¿Todavía no? Yo sí estoy en la sección 3. ¡Ah, muy bien! ¿3 punto cuánto? Quiero ver... 3.5. Ok, muy bien. ¿Todo bien al momento? Sí. Sí, ok. Sí, todo bien. Muy bien. ¿Alguien está en la sección 4 ya? Son 4. ¿Todavía no? No. Bueno, pero ya nos estamos acercando. Entonces les voy a contar qué es lo que va a suceder. Mire, para que se emocionen más todavía.
Recuerden que si nos vamos a progreso, vamos a ver nosotros acá, podemos monitorear nuestros avances, ¿cierto? Uh-huh. Acá está, miren. Entonces, tenemos, el mío está así, porque no he ido trabajando la plataforma, sino que solamente he ido desarrollando los ejercicios que algunos participantes han mencionado, y los demás no los toco para tener la oportunidad de hacerlos en conjunto con ustedes. Ahora bien, está aquí esta línea que es el 80% mínimo. La sección 1 va acá, la 2, la 3, la 4, de las 5 no hemos trabajado aún, ¿verdad? Y luego tenemos el promedio de las 5 secciones. Aquí vamos a encontrar la calificación del examen de medio curso, que es el que haremos esta semana. Y aquí tenemos la calificación del examen final. Ahora bien, la última barra es la que le va generando a usted el promedio de todito lo que usted ya va haciendo. Ahora bien, cuando usted ya tenga todo, por ejemplo, la compañera ya está aquí, ¿verdad? Entonces, cuando usted ya tenga todas esas barritas aquí arriba del 80%, todas esas barritas arriba, en esta parte de acá, le va a habilitar a usted su diploma. Quiere decir que usted ya cumplió con los requisitos para ser promovido de módulo. Ahora, una vez usted le dé habilitado, va a poder regresar a la plataforma y cambiar respuestas, ¿verdad? Entonces, si hay, por ejemplo, todavía tiene tiempo y todavía quiere usted mejorar el porcentaje, y ya lo tiene aquí, que ya lo puede habilitar usted, todavía tiene oportunidad de mejorar los porcentajes antes de habilitar, ¿ok? Entonces, les comento, porque ya están cerca de lograrlo, pues, entonces ya les va a aparecer y ya ustedes están sabedores. Además, eso es algo que motiva, ¿verdad? A seguir, que ya estamos cerca de lograr. Muy bien. Quería comentarles únicamente. ¿Hay algún otro ejercicio? Continuamos. Sí. Ok. ¿Cuál fue la última práctica que hicimos anoche? Cuéntenme. ¿Cuál? Ajá. ¿Cuál fue la última? Estábamos viendo prepositions, pero después nos cambiamos de sección y nos fuimos a los países. Así es. Ajá, y estábamos viendo nacionalidades. You're from. Yes, very good. Where are you from? Muy bien, y teníamos dos formas, ¿verdad? Cuando usted menciona la ciudad o el país y cuando usted menciona la nacionalidad. Entonces, where are you from? Y usted dice, ok, Santa Ana, usted dice, I am from Santa Ana. Very good. Muy bien. Si yo le digo, where are you from? Y la respuesta es Guatemala, ¿cómo me dice usted? I am from Guatemala. Guatemala. Very good. Si la respuesta es American, la nacionalidad, where are you from? I am from America. No. Ahí no dice from. I am American. I am American. Yes. American. Very good. Okay. Very good. Diga, Edgar, ¿iba a decir algo? No. Ok, muy bien. Vamos a ver entonces. Estábamos, nos vamos a ir a continuar con nuestra práctica. Y si usted se fija, hemos estado practicando mucho con el verbo to be. Y entonces vamos a repetir para que no se nos olvide que van juntos siempre. I am. Let's repeat. I am. He is. He is. She is. She is. It is. You are. We are. They are. Y ahora fíjese bien. La misma persona puede hacer uso de las tres formas de conjugar. Mire, si yo le digo, por ejemplo, le digo a Edgar, My name is...
Jane. Uso is porque estoy hablando de mi nombre, no de mi persona, de mi nombre. My name is Jane. I am, ahora sí hablo de mi persona. I am a teacher. Y yo le digo a Edgar, where are you from? Le pregunto a usted, ¿de dónde es? Where are you from? Y usted me dice... She's. No, yo le pregunto a where are you from? De usted. Ajá. Ah, ¿de dónde soy yo? I am from. ¿Usa su imaginación? Ajá. I am from Santiago Nonoalco. Okay, I am from Santiago Nonoalco. Very good, very good. Beautiful place. Very good. Okay. Entonces, si usted ve acá, usted puede, nosotros ya podemos entablar una conversación. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a ver, Edgar. Seguimos practicando con Edgar. Vamos. Ok, no nos conocemos. Usted no conoce mi nombre y yo no conozco el suyo, pero yo le digo, hi, how are you? Very good. My name is Edgar. Ok, ahora pregúnteme mi nombre. What's your name? Okay, my name is Elena. Nice to meet you, Edgar. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Very good. Y después yo le digo, where are you from? I am from Santiago Nonoalco. Very good. Ahora pregúnteme a mí. Where are you from? I am Salvadorian. What's okay. your occupation? Ya vimos las profesiones. I am an cashier. I am a cashier. Very good. Very good. Ahora pregúnteme a mí. No. ¿Cómo me capo? What's your occupation? What's your occupation? Occupation. Okay. Y entonces uh-huh. yo le digo, I am a teacher. Okay. What's your phone number? Ya, eso ya lo podemos decir. Ya vimos los números. Hasta un bingo jugamos, miren. Sí. What's your phone number? It's 35. No, it's 3555. Y así lo dice uno por uno, ¿no? O sea, me está preguntando la edad. No, le estoy preguntando su número de teléfono. Ay, ok. Phone no number. Había entendido. Ok. 7, 2. Invénteselo. 1, 0. Ok. 5, 4, 3, 2. Ok, very good. Y así seguimos. Mire, ya tenemos vocabulario y ya tenemos elementos para incorporar a la conversación. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Mire, me los llevo. Acá está un ejemplo cortito, porque ustedes lo van a hacer mejor. Aquí, mire. Hello, my name is Luis. What's your name? Hi, I'm Craig. Nice to meet you. Where are you from? I am from London. Y usted continúa, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Nos vamos entonces. Hoy ya no hay foto porque usted todo lo tiene aquí. Mire. Beautiful. Very good. Vamos a ver entonces. Nos vamos a los breakout rooms. Vamos a ver. Acá estamos. Grupos de 2 o 3 personas ya están formados. Les acabo de enviar la invitación. Please click on join. Please click on join. Very good, very good. Please click on join. Nice, very good. Vamos a ver. Okay. Good, very good, very good. Angélica, Stephanie. Veamos acá. Vamos a ver. Carolina, Stephanie. Please click on join. Stephanie. No me aparece. No le aparece. No, es que creo que siempre le doy por error pasar. Veamos, no sé. Veamos acá. Vale.
¿Ya le apareció? Ok. ¿Y a usted le llegó la invitación? ¿Me confirma, por favor? Vamos a ver. Milagro. Bienvenida, Milagro. Vamos a ver. Acá me lo llevo. Por favor, dele ingresar. Vamos a ver. Ok. ¿Qué pasó, Milagro? Se salió. Se la voy a enviar de nuevo, ¿ok? Ahorita. Vale. Dele entrar, por favor. ¿Ya le llegó la invitación? ¿Le puede dar entrar, por favor? Ok, corta. Hello. ¿Se me escucha? Por favor, dígame. Hola. Hola. Hola, hola. ¿Yo la escucho, Edgar? ¿Usted a mí? Hola. Sí, se lo he quitado. A ver, Gustavo, si escucha. Ok, Gustavo, si escucha, ¿verdad? María nos escucha, ¿sí nos escucha? Sí, sí, les escucho. Edgar, ¿sí nos escucha? Sí, sí, le escucho. Ok, ¿y Javier? Yes. Ok, ok. Vale, practiquemos entonces. Hi. Hello. Hello, Antonieta. How are you? Fine, thanks. My name is Antonieta. And you? Where my name is Rafael Herrera. Okay. How do you spell your name, Juliana? And how do you my name is J-U-L. I A M I A. Sorry. A. And what's your spell name? How do you spell your name? My name. Is, y para responder dicho era así, my name is... No, responde, it's... Yes, no de letra. Uh-huh. It's R-O-S-M-E-R-Y. Very good. What's your last name? Yes, good. Last name, Francisco. Giron. G G N I R O N. Okay. What is the number itself? Your phone number. Oh. My phone number is 7612 0 2 1. So where are you from? Angelica. Angelica. I'm from San Bartolo y Lopango. And where do you work? I work in Nashville.
in San Bartolo too. Okay, good. Spell me your name, please. Spell your name, please. Very good. Who? You? Spell. Santiago Marco. What's your name? My name is Gustavo. Name, name, name. What's your name? Very good. What's your name? Good. My name is Gustavo Pineda. Nice to meet you. Nice to meet you too. Very nice phone. Okay. From Sydney, I am from Zacatecoluca, I am from Santa Ana, cualquier cosa. Ah, ¿no? Pero si ya, digamos, te está preguntando el si ya país, no, si ya, allá ajá. En El Salvador, si yo, allá. Si yo te pregunto, where are you? Nacionalidad. Uh-huh. Solo, where are you? Entonces, allá en Australia. Allá en El Salvador. No. Allá. Ajá, where are you? ¿Dónde está uh-huh. usted, verdad? Ajá. Uh-huh. Sí. Uh-huh. ¿Dónde es originario? Ok. Ajá. Uh-huh. Ok. Where are you? ¿Dónde está usted en este momento? Yes. Where are, ¿verdad? Where are you from? ¿De dónde es originario? Así exacto. Es. Okay. Ok, very good. Eso estaba escuchando ahorita. Es lo mismo que preguntar la nacionalidad, ¿verdad? Sí. La nacionalidad es from. Where are you? Where are you no. from? Where are, es you, where from? Are you from? Where are you uh-huh. es solo donde está en este momento. En este momento. Ajá. Where are you es donde está en el momento, pero así es. Where are you from es la nacionalidad. O la de ciudad. O de en qué exacto. Exacto. Correcto, entendí. Yo es lo que teníamos ahí. Okay, let's continue. Okay. Me voy para no volver. Ya me dijeron que estoy cantando. Salvadorian, or I am from El Salvador. Yes, good. Okay. Teacher, no sabemos qué más preguntar. What's your cell phone number? Y se lo inventa, no voy a decir el verdadero. Okay. Ya nos preguntamos. Ya se preguntaron, ya deletrearon los apellidos. Sí. Sí. Yes. Ok. How do you vamos spell? A ver, how do you spell, ¿verdad? Me lo llevo al aula entonces, vámonos para allá. Ok. Okay, very good. Yeah, you practiced a lot. Very good, very good. Thank you. Nice, very good. Muy bien. Los felicito a todos. Estuvieron deletreando apellidos, preguntando nacionalidades, preguntando hasta dónde están ahorita. Pues vaya, todos estuvieron preguntando. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Miren. El otro día estábamos practicando con los números del 1 al 10. Sí. El día de hoy vamos a practicar con los números del 1 al 100. Entonces, fíjese bien cómo es acá la lógica que vamos a ocupar. Del 1 al 10 ya se nos pueden hasta con los ojos cerrados ustedes, ¿verdad? Maybe, it's possible, yeah, I know. Veamos, let's repeat. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 7. 7, 8, 9, 10, 10. Ten. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, muy bien. Ahora bien, fíjese bien, a partir del 11 vamos a tener una variante. Si vamos del 11 al 19, todos cambian, ¿verdad? Todos son diferentes.
Entonces, vamos a repetir del 11 al 19 en este momento. Please, listen and repeat. 11. 11. 12. 13. ¿Dónde va la mayor fuerza de voz? Al final. 13. 13. Okay. 14. 14. 14. 15. No, no es 5. 15. 15. 15. 15. Okay. 16. 16. 16. 16. 17. 17. 17. 17. 18. 18. 18. 19. Y ahora llegamos de 10 en 10. Mire, 20. 20. 20. 30. 30. A ver, 30. 30. Con la lengua en medio de los dientes. 30. 40. 50. 100. 100. Entonces, mire qué pasa. Entre el 20 y el 30, vamos a combinar este con estos. Y vamos con 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, y llegamos al 30. Y hacemos lo mismo, 31, 32, hacemos lo mismo. Quiero saber si estamos bien hasta este momento. ¿Estamos bien? Yes. Okay. Ahora bien, vamos a ver otra pieza de información importante. Si usted se fija, aquí en el 13 tenemos 13. Pero en el 30 tenemos 30. La fuerza de voz cambia porque se pronuncian diferente. Acá la fuerza de voz va al final, acá la fuerza de voz va un poquito adelante. Entonces veamos, eighteen, nineteen, ninety. Okay, muy bien. Entonces, vamos a ver. Edgar, ¿cómo se dice Edgar? ¿Cómo se dice 21? 21. Very good. 21.
Vamos a ver acá. Rosalba. Sí. ¿Cómo se dice 34? 34. Very good. Carolina. Hola. 65. 65. Yes, 65. Angélica. Hello. 18. 18. 18, yes, very good. Milagro, ¿nos escucha? No nos escucha quizás, Milagro. Ok, Gustavo. Sí. 97. 97, very good. Juliana. Sí. 28. ¿Cuál, perdón? 28. 28. Yes, very good. Rosemary. Sí. 83. 83. Yes, good. Francisco. Sí. 12. 12. Yes, very good. Antonieta. Sí. 100. 100. 100, very good. Stephanie. Hola. 19. 19. 19, yes, very good. Vamos a ver quién se me está quedando por acá. Kirsi Gifredo, vamos con 74. 74. 4, very good. Luis Enrique. Sí. Vamos con 41. ¿Cómo? 41. 41. 41. Rafael. Hello. 33. ¿Perdón? 33. ¿A qué conoce la chela? 33. 33. Very good. Oscar. Oscar, ¿está por ahí Oscar? No nos escuchan. Muy bien, eso es lo que vamos a hacer entonces en este momento. Yo los voy a enviar a los breakout rooms para que practiquemos de esta manera y vamos a decir todos los números, ¿ok? ¿Tenemos ya la imagen? Okay. Yes. Yes. Okay. Yes. Yes. Ready? Everybody? Yes. 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 Ok, very good. Let's go, let's go. Vamos a ver. Los voy a dejar en los mismos grupos y ya les envié la invitación. Oh, no. Please click on join. ¿Cómo que no? Click on join. ¿Quién dijo que no? Embarazo. Fue un eco. Please click on join. Hola. Thank you. Click on join. Click on join. Very good. Please click on join. A ver acá. Ok, Oscar, please click on join. Hola. Por favor, ¿le recibió la invitación? Sí, no la veo. Se la vuelvo a enviar hoy, ahorita. Ok, por favor, dele entrar. Dele click a entrar. ¿Cómo se dice 35? 35. 35. Ok. Vaya, háganme preguntas a mí, pues. ¿Cómo se dice? Pregúntele a nadie. ¿En inglés? ¿Cuán? 40. 40. 40. Very good. Vaya, otro. Chiqui. 12, ¿cómo se dice? 12. Edgar, ¿cómo se dice 12? 12. 12. Ok. Yeah. 5. Chiqui, ¿cómo se dice 100? 100. 100. 100. Ok. Ok. ¿Cómo se dice Gustavo 77? 17, 18,
1920. Bien. Vamos, compañera.20. Ahora vamos de 10 en 10, del 10 al 100. De 10 en 10. Ajá. Ajá. Sería 10. 325. Dios mío, ¿dónde andan ustedes? Primero. Ajá, primero. Esta niña ya me pone. A ver, ¿cómo se dice ese número? ¿Quién me lo dice? 725. Yes, very good, Stephanie, very good. No, Carolina. Carolina. Carolina, oh my God, ok. Stephanie. Carolina. 625. Bueno, pero están practicando, ¿verdad? Están practicando, muy bien. Sí. Lo que dije, que dijera él, eso creo que estaba diciendo Víctor. Sí. ¿Verdad, Víctor? Pero ajá, ahorita nada más de, yo escuché que por ejemplo 14 14 y como que se pronuncia la N, 40 y el 40 sería 40 sí, N, 40, 40. 40. All right, a 40. Ver, usted sí puede decir 40 o puede decir 40, pero nos quedamos confundidos porque es más fluido a la hora de hablar. Ah, es como en la versión rápida. Ajá, 40. 40. Ajá, vaya. Yes. Vaya, entonces... 112. Teacher, ¿no nos dijo cómo se decía mil? 1,000. 1,000. La pronunciación del de 30. 30. Seri. Seri. Pero se puede pronunciar de dos maneras, ¿verdad? No. Sí, usted puede pronunciarlo como 30 o como 30. Más fácil, 30. Ajá. Ese le da más fluidez a la hora de estar usted hablando. 30, yes. Y 80 y 90 es 80 y 90. 80 and 90, yes. 90. Good. Eso no es, ese sí es una sola pronunciación. 80, puede decir 80, ¿verdad? Porque ese sería más inglés británico que americano, pero el americano vamos con 80. 80, 90. Pero es, okay. Igual el 20, ¿verdad? 20. 20 o 20. Sí, así es. 20. 13. Ay, ¿cómo se dice? Otra vez. Ah, teacher, para decir así, 200. 200. Yes, very good. ¿Cómo se dice 1,500? 1,500. 1,500. Yes. Oh. Ahora, concentrémonos en nosotros ahorita. Para que practiquemos. Okay, teacher, thank you. Three, four, five, six, seven, eight, nine. 7, 10, 9, 10, 11,
del 11 al 20, vamos. Sí, el año vaya, tiene. Vaya, Carla. Ahora del 60 al 50. Ay, no, así no. Ah, sí, no, no, no me lo puedo. Very easy, very easy. Claro que sí, practique, practique. Vamos a ver. Del 60 al 50. Ok, vamos. Usted nos da el ejemplo. Vamos. Okay. ¿Cuántos? 16, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50. Yes, very good. Ahora bien, es el 53. ¿Tiene 53? 53. Ajá. La lengua en medio de los dientes. 53. Good, good. Okay. 60, very good. 17, Carolina. 80, sigamos, 90, sigamos. Del 60. El número 63. 63. 35. Five. Yes, good, Edgar. Very good. What number is 11? 11. What number is 14? 14. El número 108. 100. Digo que no lo decimos tan mal. Muy bien, continúen. Y si quiero preguntar así, ¿cómo se dice en inglés? ¿Cómo se dice? How do you say? How y digo el número. 14. Uh-huh. How do you say? 14. Okay. Okay. ¿Cómo fue la pregunta, perdón? Dígala. How do you say 40, Oscar? Okay. 30, teacher. Ah, muy bien. 30. ¿Con la Rosalba? ¿Mande? Ubica la lengua en medio de los dientes. Teri. Teri. Como una Z. Teri. Teri. Yes, yes. Teri. 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 Teri 1. Teri 2. Yes. Teri. Teri 3. Teri 3. Yes. Teri 3. Good. Teri 3. Yes, good, good. Y 20 es 20, ¿verdad? 20. 20. Estábamos hablando con Luis. Que, por ejemplo, yo me podía del 11 al 19 como 12, 13, 14. Entonces, oh, ahorita si usted lo pronuncia es como 14, 15, okay. Sí. Con la fuerza es para hacer, ajá, es para hacer la diferencia con las decenas, ¿verdad? Ajá, ajá. Ok. Ah, y que del 11 al 19 llevan N al final. En cambio, en los otros no llevan la N al final. Entonces, esa N es... La N resalta más, pero... 14, yes. 14. 15. Muy bien. 18. Muy bien. 19. Sí, muy bien. Ok. Continuamos. Sí, continuemos. Yes. De nuevo, Milagro y Luis. Ok. Del 1 al 10. Bueno. 1. ¿Qué hace usted? 19.
19. Good. Quiero ver. How do you say 37? 37. Yes, good. Yes. How do you say 66? 66. Very good. No. How do you say 95? 95. How do you say 102? 102. 102. Very good. Very good. Apareció una manita. Sí, yo le estaba dando así, mire, like. Qué bonito. How do you say 88? 88. Teacher. Yes. How do you say 120? 120. Teacher. Very good. Juliana tenía una pregunta, dígame. Normal, vaya, la pregunta es how do you say, de cómo se dice algo, ¿verdad? Sí, sí. Pero para responder, simplemente se responde lo que están preguntando o hay algo antes para responder. Usted puede decir it's 20. It's, ¿se acuerda? Es como cuando, como cuando estábamos iniciando con las conversaciones al inicio. What's your last name? It's Méndez. Oh. Okay. Thank you. Okay. Yes. And how do you say 48? 48. Seguimos practicando, teacher. Sí, sigan. Llegaron. Pensé hasta que se le había olvidado. No, he andado en las otras aulas. Estas niñas llegaron al 1 million. Ay, Dios mío. Vale, concentrémonos del 1 al 100. Ya les quiero ver. Vaya, Angélica. Del 30 al 40. Forty. Okay, very good. Bueno, me lo llevo al aula hoy. Ahorita me lo llevo. Okay. Vamos. Yay, very good, very good. Mire, ¿cuánto han practicado? Muy bien. Ahí le va el aplauso. Very good. Okay. Muy bien, entonces. Ay, aquí están. Ajá. Entonces, miren, ¿quién andaba hasta 1500? Andaban ustedes, Dios mío. Okay, muy bien, sí. Stephanie. Los felicito. Muy buena práctica han hecho esta noche. Y mire, hemos avanzado. Les cuento que ya el día de mañana, que es la última videoconferencia de la semana, estaremos terminando la sección 3 y también estaremos explorando juntos el examen de medio curso, ¿verdad? Porque recuerden que al final de esta semana debemos haber concluido Section 1, Section 2, Section 3, and the Midterm Test, el examen, ¿ok? Tres secciones y un examen. Eso debemos tener concluido al final de esta semana. Les recuerdo que la plataforma está activa 24 horas, los 7 días de la semana. 24 hours. 24/7.
Así es que no hay excusa. Si usted tiene insomnio a las 2 de la mañana, levántese y trabaje en la plataforma. Si le quedaron unos minutitos de la hora del desayuno, a la plataforma. Plataforma, plataforma, plataforma. Ay, Dios. Hoy escuché un bebé por ahí. También quiere aprender, mire, también quiere aprender. Muy bien. A nombre de Inglés Corporativo les quiero dar las gracias por su asistencia puntual y sobre todo por su participación activa, ¿verdad? Okay. Y los esperamos el día de mañana. Seguimos en la plataforma. Hay que seguir sin parar en la plataforma. Tarea, esa es tarea, ¿ok? Thank you very much. Very much. Good night. Have a good night. Night, everybody. Carla. Carla. Bye.